Buenas noches, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Están ya listos? Ya listos. Perfecto. Bien, vamos a darle tiempo a los compañeros para que se vayan incorporando. Les compartí un archivo en WhatsApp para que lo puedan descargar. Es el que vamos a utilizar el día de hoy. Les voy a compartir. Bien, vamos a empezar. Y luego que se vayan incorporando, vamos a pasar la asistencia mientras vamos iniciando. Okay. Pues de casualidad, pues yo me acabo de unir al grupo, entonces no me sale lo que compartió, perdón. Ah, el archivo. Ahorita Sí, voy. gracias. Vaya, listo. Vamos a...
Bien, vea, por favor. Ya, ahorita, gracias. Listo. Bien, mientras se van incorporando y vamos iniciando, recordemos que parte de los requisitos de INSAFOP es que tengamos el nombre completo en nuestro dispositivo y la cámara habilitada. ¿Ok? Por ahí veo algunos que ya habíamos Okay. trabajado antes, ya saben cómo trabajamos y eso es bueno. Y los que no, que es primera vez, vamos a ver qué es interesante y que siempre se lo voy a recordar, así que no se preocupen. Poner el nombre completo y activar la camarita. ¿Ok? Si Muchas alguien gracias. no sabe cómo poner el nombre completo, me pregunta y yo le ayudo, ¿ok? Muchas gracias. Listo. Bien, vamos empezando de a poquito y que se vayan incorporando los compañeros. Tengo entendido que les mandaron un correo con la información, así que empecemos. ¿Cuál es nuestra agenda para el día de hoy? Saludos y bienvenida. Presentación del contenido del módulo. Dinámica de apertura. Presentación del contenido de la sesión. Desarrollo de sesión y el cierre. ¿Okay? Cuando iniciamos un nuevo módulo, siempre vemos nuestro video de INSAFOR. Quiero ver, les voy a activar el volumen, compartir sonido para que lo puedan escuchar y pongamos Durante 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo, nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFORP en el país, reconociendo al INSAFORP como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, como yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFORP haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como
Hábil Técnico Permanente. Ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro. Es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fondeada por el sector empresarial. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFOR ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFOR trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Ok. Entonces, como vemos, INSAFOR cumple una gran labor en la sociedad y debemos sentirnos contentos de formar parte de él y tener estas oportunidades de diplomados. Entonces, nuestro módulo, estas 20 horas que vamos a trabajar, incluyen estos cuatro temas principales: funciones, indirecta y sus variantes, búsqueda, comparación y consulta de datos, administración y seguridad en los datos, y por último vamos a tener la introducción a macros con Visual Basic Administrator. Esto es en Excel siempre, ¿ok? Y lo vamos a ver las macros de forma sencilla. No nos vamos a adentrar mucho en la parte de la programación, ¿ok? Y tenemos nuestra dinámica de apertura, que nos va a permitir conocernos un poquito más, y yo, en lo que ustedes me ayudan con esta parte, yo paso la asistencia, ¿ok? Vamos a ver un ratito de la presentación para poderles compartir el enlace. Se los voy a poner por acá en Zoom. Vea si le funciona el enlace. Igual se los voy a poner en WhatsApp. Ok. Y lo que les va a cargar es esta pantalla. Ustedes me indican cuando ya hayan ingresado ahí. Bueno, al ingresar, ¿qué va a hacer usted? Le va a dar acá en el signo más
Y en asunto, escribe su nombre, por favor. Su nombre. Y acá, donde dice, escribe algo fantástico, como dice acá, es bueno saber cuáles son sus motivaciones y expectativas para el módulo de Excel avanzado. Y los invito a expresarlo en el siguiente espacio. Entonces, por ejemplo, mi mayor motivación, por ejemplo, soy yo, es compartir mis conocimientos con los participantes y las expectativas es que todos logremos llegar al final y aprender algo nuevo. Ok. Yo voy a agregar acá, por ejemplo, una imagen de bienvenida. Vamos a ver una no tan colorida. Que ya estamos grandes, tío. Bien, bienvenidos. Bueno, con cámaras en inglés. Welcome. Entonces, cuando ya tengamos el mensaje, le damos publicar. Y aquí nos van a aparecer. En lo que usted hace esto, le da clic aquí en el más, yo paso la asistencia. Ok. Recuerde Okay. activar la cámara. Y contestar presente. Si su micrófono no funciona, conteste en el chat, ¿ok? Tenemos Okay. que tener evidencia. Ok, Marianela Esperanza. Presente. Muy bien. Miguel Ángel Ortiz. Vamos a ver. Buenas noches. Ok, vamos a ir despacio. Ok, Miguel Ángel Ortiz. Sí, digamos. Presente. Estamos pasando asistencia. Gracias. Andrés de Jesús. Todavía no. Douglas Noé Romero. No. Pedro Antonio. Presente. Listo. Jaime Antonio. Presente. Muy bien. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Dilcia Noemí. Todavía no. Okay. Marcos Alpe. Presente. Listo. Pronuncie bien así, Alpe. O Alpe, Alpe, Alpe. 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 Ok. Gracias. ¿Ese es su apellido o es nombre? Apellido. Ah, ok. Gracias. Así ya. Es primera vez que lo escucho. Delmi Elizabeth. Presente. Listo. Ángela de Jesús. Presente. Listo. Lester Andrés. Quiero aquí. Ok, presente en el chat. Gracias. Brian Omar. Todavía no. Sandra Janet. Presente. Listo. Judith Dionela. Presente. Listo. Heidi Milena. Presente. Muy bien. Lea Rebeca. Lea, no.
Omar Antonio. Presente. Listo, gracias. Bien, nuevamente, por favor, pedirle que pongamos el nombre completo en nuestro dispositivo. En los tres puntitos que están sobre su imagen, ahí dice cambiar nombre. Pongamos el nombre completo, por favor. Ok, veamos quiénes ya me escribieron. Marianela. Muy bien. Pero vamos a hacer algo acá. Le vamos a permitir reacciones. Porque así les puedo poner corazoncito. Muy bien. Perfecto. Excelente. Perfecto. Bien, los que todavía no hemos escrito, hágalo. Tiene ahorita la oportunidad. Voy a cambiar ya mi nombre. Sí. Listo. Ahí estamos. Sandra. Cierto, Heidi, Excel es muy extenso, pero lo bonito es que vamos a aprender. Gracias. Bien, de todos los que estamos conectados, ¿hay alguien que no lo haya mencionado o a todos los mencioné? Yo creo que sí. ¿Verdad? Yo creo que también. Ya los mencioné todo. Y si no, pues ahí me aviso. Vamos a ver. Douglas Noé Romero. Lo veo conectado. Está ahí. Sí, aquí estoy. Ah, va. Así le pongo ya su asistencia de una vez. Okay. Listo. Bien. Ya participamos todos. Bien. Ok, yo creo que ya estamos. ¿Cuántos habemos? 15. Ok. Ok, estamos ya, ya todos participamos. Ángela. Perfecto. Siempre es lo importante, ¿verdad? Luego, después transferir nuestros conocimientos y ponerlos en práctica. Me alegra bastante. Vamos a poner acá esto. Vamos a hacer acá. Vamos a poner 2, 4, 6, 8. Me faltan unos que participen. ¿Qué pasó? ¿Pudieron abrir el enlace? ¿Sí? Faltan seis. Bien. Yo no pude abrir el enlace. ¿Quién me habló? Don Marcos. Marcos. En ninguno de los dos, ni en WhatsApp ni en Zoom. En Zoom estoy. Vale, le voy a, yo no sé si ya todos ingresaron al grupo de WhatsApp, pero les voy a poner aquí el enlace por si alguien no está dentro del grupo. Y cuando ya
estemos todos, voy a volver a mandar el enlace ahí. Ok. Perfecto, Omar. Perfecto, Jaime. Muy bien. Don Marco, ¿puedo entrar al grupo? Bien. Ok, solo esperamos quien esté escribiendo ahorita y continuamos. Recuerden nuevamente que, bueno, les voy a pasar ahorita aquí en el chat de Zoom el archivo de Excel por si alguien no lo vio en WhatsApp porque todavía no estaba en el grupo. Ah, pero tengo que cerrarlo. Dame un segundito. Bien, ya se los puse para que lo pueda abrir. Voy a regresar a PowerPoint para que continuemos con la sesión 1. ¿Ok? Bien, ya estamos todos listos para continuar. Ok. Entonces, en la sesión 1, ¿cuál es el contenido para el día de hoy? Conocer la función indirecta. ¿Qué vamos a aprender? El concepto, la sintaxis y el uso con validaciones de datos. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer la función indirecta básica, su sintaxis y funcionamiento de la misma mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, primero veamos la función indirecta. Esta nos ayuda a obtener una referencia a una celda o un rango de celdas. Otro concepto, permite crear una referencia que no cambiará aun cuando se inserta en filas o columnas a la hoja de Excel. Y por último, sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Entonces, veamos cuál es su sintaxis. La sintaxis es: tiene dos argumentos. Referencia, este es de tipo obligatorio. Es una referencia a una celda de tipo A1, de tipo F1C1. Aquí estamos hablando de fila y columna. Un nombre definido como referencia o una celda como cadena de texto. ¿Cómo así? Cuando decimos en tipo de referencia A1, es cuando ocupamos la celda de forma normal. Columna A, fila 1, columna C, fila 4. Pero luego está el valor F1C1, donde la fila y las columnas se ven por números. No hay ABCD, sino que son 1, 2, 3, 4, hasta donde esté. ¿Ok? Esto en versiones anteriores de Excel, así venía la programación. Venían las columnas, aunque decía ABC, se tomaban en cuenta como 1, 2, 3, y así hasta llegar al número que se requiere, y las filas siempre están numeradas. ¿Ok? Aquí en este
La referencia de texto, si no es válida, nos va a devolver un error. O si hacemos referencia a un rango fuera del límite de la cantidad de filas que tenemos. Por ejemplo, nosotros ahorita en Excel tenemos un valor máximo de 1.048.576 filas. Si yo le pongo la 577, entonces ahí ya me va a dar error. Y las columnas serían el total de 16.384. O sea que si yo le pongo que me muestre el contenido de la celda 1.048.576 de la fila 16.384, o sea, al revés, me va a dar ese resultado. Pero si yo le pongo un número más a ese, entonces ya me va a dar error. Vamos a ver cómo funciona. Esto es teoría. En el ejemplo tenemos acá que tengo la celda en la G17, yo tengo las letras E y el número 18, ¿sí? Y este es un nombre predeterminado. Tengo luego un grupo de celdas que se llama ventas, que está acá, y tengo que cubre desde la E16 hasta la E19. Entonces, acá yo le digo que quiero el valor de la celda E18 y me muestra 264. Y en la otra le digo que quiero la suma del grupo ventas. Entonces, ¿qué hace? Todos estos valores los suma. Acá vemos que hay doble función. O sea, la función indirecto puede trabajar sola o puede trabajar dentro de otra función. La celda G17 contiene un nombre predeterminado, en lo que les comentaba. Este es del tipo de celda del nombre A1. Y en la parte de abajo tenemos que se nombran los grupos. Vamos a aprender a nombrar grupos de celdas para poderlos ocupar en esta situación. ¿Ok? Luego, la función indirecto con validaciones de datos. La combinación de la función con la herramienta validación de datos crea dinamismo en Excel de forma tal que el rango que utilizamos en la validación de datos se dinamiza con la función indirecto, creando una lista desplegable dinámica sin necesidad de seleccionar un rango cada vez. Entonces, para que todo eso lo pongamos en práctica, les voy a pedir de favor que abramos el archivo práctica sesión 1. Cuando ya lo tenga listo, usted me indica. Listo. Muy bien. ¿Los demás ya lo tenemos? Sí. Sí, ya. Perfecto. Algo que quiero que tengamos en cuenta es que en algún momento les voy a decir yo, hagamos captura de pantalla y me lo comparte. ¿Ok? Y eso es parte de su récord diario, ¿ok? Hay días que le voy a pedir capturas, hay días que no, pero eso es para que podamos nosotros estar practicando y si tenemos alguna duda, pues hacemos la consulta, ¿ok? Bien. Ubiquémonos acá en la celda F3. Celda F3. Ok, entonces, la función indirecto, nosotros podemos escribirla directamente en nuestra celda o la podemos ir a buscar al asistente de funciones. Por ejemplo, vamos a la ficha fórmulas. Luego, insertar función.
Y aquí escribimos indirecto. Voy a hacer zoom. Indirecto. Le digo acá que lo busquen todos si yo no sé a qué grupo de funciones pertenece. Y le doy clic en el botón ir. Tiene que hacerle un filtro y mostrarle aquella función que cumple con la búsqueda que estamos realizando. La encontramos. Sí, alguien. Perfecto. Entonces ahora la seleccionamos y damos a aceptar. Y acá está, mire, los dos argumentos de los que mencionábamos. El primero, la referencia, es la celda que yo necesito. En este caso, la E3, que tiene el nombre C5. ¿Sí? Lo que le estoy diciendo con esta función es que me muestre el valor de la celda C5. ¿Qué valor me tendría que mostrar? Mil 138. Doscientos 264. ciento. 264. Doscientos. Sí, lo que pasa es que aquí la función indirecto tiende a dar esta confusión al inicio porque yo le estoy diciendo la E3, entonces yo a mi mente podría venirse la C3. Pero en realidad, Excel lo que lee es el nombre de la celda que hemos escrito en esa. ¿Ok? Entonces. Hola, espérame, que casi no la escucho. Dígame. De acuerdo al carácter que le está pidiendo. Exacto, de acuerdo a la información, al texto, al carácter que le estamos poniendo. Así es con el resultado que nos va a dar. Ahora. La condición A1 dice devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Si es estilo F1C1, es falso. Y si el estilo es A1, es verdadero u omitido. Ahorita lo vamos a dejar omitido porque no estamos trabajando F1C1. O sea, no estamos números de filas, números de columna. Estamos nombre de columna, número de fila. Entonces, por eso acá no ponemos nada. Y le damos a aceptar. Entonces, vea, dice 264. Ahora, veamos si es cierto que funciona. En la E3, en la E3 donde tenemos el C5, pongamos, por ejemplo, B6. B6. Mire, me muestra lo que yo tengo en la celda B6. ¿Sí? Entonces, la función indirecta lo que hace es eso, trabajar con el nombre de la columna y el número de fila para mostrarme la información que ahí está. Entonces, por eso dice que aunque yo cambié la función y todo eso, siempre sigue haciendo el enlace al valor que tengo en la E3. Si yo le vuelvo a poner, por ejemplo, C5, me vuelve a dar el resultado. Yo le puedo poner cualquiera, la C3, y ahí va cambiando. ¿Ok? Ojo, si yo solo pongo el nombre de la columna, no tiene referencia. Si solo pongo el nombre de la fila, tampoco hay referencia. Tengo que ponerle la columna y la fila para poder obtener un resultado. ¿Sí? ¿Me doy a entender ahorita con esto?
Sí. Ok, entonces ahora veamos el siguiente. Trabajando con un nombre de rango. Si nosotros vemos de la C3 a la C6, selecciónelo y observe acá arriba en el cuadro de nombres, dice ventas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá les decía, si yo quiero hacer una suma, ojo, si yo le hago, esto no lo haga, solo vea, si le digo indirecto y le pongo ventas, aquí no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque esto es un rango. Entonces, cuando yo voy a trabajar con un rango, tengo que hacerlo así. Hacer una operación, ya sea en este caso que vamos a realizar una suma, podría sacar un promedio, un valor máximo, un mínimo, ocupar una función, sí, hacer el cálculo que nosotros necesitamos. Entonces, en la F5 vamos a hacer lo siguiente. Igual, suma. Luego, indirecto, que quiero sumar el rango de ventas. ¿Sí? O sea, la información que yo tengo en la E5. ¿Ok? Cuando ya lo tengo, cierro paréntesis y un paréntesis más. ¿Ok? Recordemos que estas celdas de la C3 a la C6 tienen un nombre y ese nombre es ventas. Entonces, como yo aquí tengo la palabra ventas, me está haciendo referencia al rango de celdas. Yo aquí hago referencia a la celda E5, pero la función indirecto está haciendo referencia al grupo ventas. Vea cuando pongo el mouse sobre la E5. Dice ventas. ¿Ok? Entonces, teniendo esto listo, presionamos Enter. Y ahí está, mire. Si yo selecciono esto, observo en la parte inferior, en la barra de estado, que dice suma 4369. Es el valor que tenemos acá. ¿Sí? Ya vamos a ver en qué otras condiciones nos funciona esto de los grupos para la función indirecta. ¿Ahorita estamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, pasemos a la hoja ejemplo 2. Ok. Ejemplo 2. Ok. Ahora, yo tengo acá el nombre de la columna y el número de fila. Si yo quiero el valor de la D7, ¿cuál es el dato que nos debe aparecer ahí? 391. 391. Exacto. Entonces, vamos a trabajar la función. En este caso hay una pequeña variante. Observe. Indirecto. Yo quiero la columna D y le voy a poner este I. La fila 7. Y voy a cerrar mi paréntesis. Vean. Esa I que ponemos ahí sirve de concatenación. Sirve para unir el nombre de la columna con el número de la fila.
Listo. Cuando ya lo tenga, presiona Enter. Y mire, si es el resultado que estamos esperando. Sí, ¿verdad? Entonces ahora haga usted las pruebas. En lugar de la D, podemos poner E. No importa mayúscula o minúscula, pero lo ideal es que trabajemos en mayúsculas porque los nombres de las columnas son en mayúsculas. El número de fila le podemos poner la 11 y entonces mire, columna D, fila 11, este es el valor que me debe mostrar. Haga los cambios, pruebe usted otros y luego me indica si le funcionó, no le funcionó o si estamos ready. ¿Cuál sería la fórmula? Disculpe, ingeniero. Ahorita es así, Gracias. indirecto, B3 y le pone la I que se encuentra, esa letra se encuentra en el número 6. Perfecto, Marianela. ¿Ya está, Ángela? Oh, perdón, pero 391 me daba en el valor. Ah, pero daba eso porque teníamos otros datos acá. Pero cámbielo, póngale D, columna D, fila 11. Columna D, fila 11. 589. 589, exacto. Okay. Entonces, si usted en lugar de la columna D le pone columna A y siempre la fila 11, da 550. 550. Ah, Exacto. pues gracias. Perfecto. Muy bien. Estamos ahí, ¿verdad? Con este ejemplo. Ahora, Sí. ya, entonces, aquí con este ejemplo, creo que queda un poco más claro cómo es que funciona esta función, perdón, valga la redundancia. ¿Cómo trabaja esta función? Que para podernos dar resultados necesita el nombre de la columna y el número de fila. ¿Ok? Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, es cuando tenemos los datos en hojas diferentes. ¿Funciona? Sí. Pero ¿cómo funciona? Yo tengo acá, mire, en la columna A, tengo los nombres de las hojas de cálculo. En la columna B, los nombres de las columnas. Y en la columna C, tengo los números de fila. Y si veo, yo tengo las hojas datos 1. Tengo la hoja datos 2. Entonces, si yo vengo acá y le digo que de la hoja datos 1, columna B, fila 3, ¿qué valor me va a mostrar acá? Me vengo acá, datos 1, columna B, fila 3, entonces me debe mostrar este valor, 9629. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Venimos acá, siempre. Bueno, ya vimos que podemos ocupar la función por medio del asistente de funciones, pero yo encuentro siempre más práctico desde la celda. Entonces, una vez lo trabajo con el asistente, luego todo va a ser desde la celda. ¿Ok? Ahora, en indirecto, lo primero que necesito es el nombre de la hoja. Y a la par del nombre, yo tengo que agregar, mire, el signo de admiración de cierre, porque cuando nosotros hacemos referencia a una hoja, usted no se salga de lo que está escribiendo, solo lo voy a enseñar.
Si yo hago esto, mire, igual, y me muevo acá y le doy a la B3, observe, datos 1, aparece el signo de admiración de cierre y la B3. Entonces, con la función indirecto, agregamos toda esta información de forma manual. Por eso es que agregamos este símbolo. Entonces, regresando, ponemos igual indirecto. Mi primera es el nombre de la hoja unido con el signo de cierre de admiración. Luego de eso, va el nombre de la columna y siempre con el I agregamos el número de fila. Ojo, por como tengo mi función, no puedo seleccionar la C2. Entonces yo puedo seleccionar la de arriba y con la direccional me muevo hacia abajo y ya me aparece acá el valor. Esa es la función que usted debe utilizar. Ahorita, mire. ¿Cómo le digo? Dame un segundo. El detalle aquí, como la función está centrada, se ve así y no me deja seleccionar. Pero si yo le cambio la orientación a la izquierda, ya puedo verlo así. ¿Ok? Sería de 2 y 3. Mande. C3, o sea que la fórmula, y ahí cierro paréntesis, ¿verdad? Sí, cuando haya terminado con C2, cierra paréntesis. Me tengo a igual indirecto, abro paréntesis, A2 y abro el Las signo, comillas y el signo de cierre de admiración y cierra comillas. signo de cierre de admiración, se lo comías, y luego el I, B2, B2. C2 es, por ejemplo, que no me cuadra, C2 Primero de B2. B2 y después I C2. Ok, 9629, pues sí. Muchas gracias. Ok. Entonces, cuando usted presione Enter, ese es el resultado. Douglas, sí, el video siempre es grabado y en la información del correo que les compartieron está el enlace para la lista de reproducción de su curso. Igual yo al finalizar les comparto el enlace, ¿ok? Por la pregunta que está haciendo. Muchas gracias. Bueno, ok, entonces hacemos lo mismo en la siguiente. Y podríamos hacerlo en la siguiente y en la siguiente, pero como es una referencia, podemos nosotros, vea, copiarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está haciendo referencia a los valores que están en estas celdas. En la siguiente es lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que no me da problemas al momento de copiar la fórmula. ¿Sí? Pero si yo hubiera hecho esto, voy de nuevo, aquí igual B3, no podría copiarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la otra sí quiero los datos, la hoja de los datos 1, pero es la columna C y la fila 2. Entonces el resultado, si observamos, no es el correcto. Entonces, por eso acá es bien importante la función indirecta.
Porque al contar con estos valores, yo obtengo un resultado y la puedo copiar y me da los resultados de la forma correcta. Por ejemplo, datos 2 de la celda A1, hoja datos 2, celda A1, 362. Ese es el resultado. Ok, lo pudimos copiar. Sí. Perfecto. Sí. Bien, recuerda que acá está también, para poder hacer referencia a la hoja de cálculo, debemos agregar el carácter cierre de admiración. Si usted no le pone ese, no nos va a dar el resultado. Si yo borro esto, no lo borre usted, solo vea. Si lo dejo así, no hay referencia. ¿Por qué? Porque Excel no sabe qué le estoy poniendo ahí, pero cuando yo le agrego esto, Excel dice, ah, en la celda A2 tengo el nombre de la hoja y para que quede constancia que es un nombre de hoja, le agrego este símbolo. Por ejemplo, acá dice la hoja datos 1, pero quiero ver, le puedo poner yo acá, perdón, en lugar de datos 1, yo le pongo ejemplo 1, tengo que ver si en la B3 tengo algo. Quiero ver ejemplo, voy a copiar el nombre porque si no, quiero ver, ah, pero tiene número, tiene nombre, la C3 vamos a cambiar. Voy a poner el nombre que copié. Y si le ponemos acá C, vamos a ver qué pasó. Bueno, tendría que haber notado el resultado, pero me imagino que tiene que ir con el espacio en blanco que tiene. No puede tener espacios en blanco. Lo voy a cambiar acá, solo para ver. Le quito el espacio. Y ahí está, mire. La función indirecto no puede trabajar con nombres y espacios en blanco. Estos espacios o se eliminan o se sustituyen con un guión bajo. ¿Ok? Entonces, vemos que ahora sí me funcionó porque no hay un espacio en blanco. ¿Ok? Y veamos el ejemplo 4. Ok. Estamos acá. Ejemplo 4. ¿Estamos listos? Ejemplo 4. Muy bien. En este ejemplo, vamos a ver la función indirecto. Primero, yo debo tener, si selecciono estos de la D2 a la H2, deben tener un nombre asignado, pero si vemos hoy, no tiene nombre, se lo vamos a asignar. Entonces, el primer paso, marque de la D2 a la H2. De la D2 a la H2. Y a este le vamos a dar clic acá, donde dice cuadro de nombres. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Donde dice A la B2. par, exacto, donde dice D2, a la par de la barra de fórmulas. Ahí vamos a escribir la palabra mes y presionamos Enter. Este grupo de celdas así se va a llamar mes. ¿Ok?
Okay. Y ahora vamos a marcar de la C3 a la C6 y a este le vamos a poner de nombre provincia. ¿Ok? Siempre en el cuadro de nombre. Provincia. Provincia, provincia, sí. Presiono Enter y listo, ya tengo ambos grupos. Entonces, ¿sí? Si yo marco de la C3 a la C6, ya dice provincia. Si marco de la D2 a la H2, ya dice mes. ¿Ok? Correcto. Bien, entonces ubiquémonos en la A3 y vamos a crear nuestra primera validación. Ficha datos, validación de datos. Y acá le vamos a poner de tipo lista. Le vamos a poner mes, punto y coma, provincia. Ojo, si en su computadora no le permite avanzar con el punto y coma, cámbielo por coma. ¿Cómo sabemos esa parte? Ah, porque lo voy a aceptar. Porque, por ejemplo, en la fórmula que yo estuve trabajando, bueno, aquí no se ve porque no tengo ninguna larga, pero los argumentos están divididos por punto y coma, si es el caso, si no, va a estar dividido por coma. ¿Ok? Vea. Esto trabaja así. Entonces, cuando usted le dé a aceptar, observe, tengo mes y tengo provincia. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Dijo que se iba a la ficha datos, ¿verdad? Validación de datos. Ok, validación de datos. Y en la configuración, Ajá. permitir lista y el origen es ese. Permite. Mes, punto y coma, provincia. Va. Permitir lista y en el otro, en el. Origen. Ajá. Ahí le pone mes, Mes. punto y coma, provincia. Si cuando le dé aceptar le da error, cambie el punto y coma por coma. Okay. Coma. Aceptar. No me dio ningún error. Ah, vale. Entonces, cuando usted le dé aceptar y viene acá, mire, Ah, sí, aquí está. le da el listadito. ¿Ok? Nada más que me aparece como unido, mes, provincia. Entonces tiene que ponerle coma en lugar de punto y coma. Y me voy otra vez Venga a otra vez a validación. Sí. validación Entonces cámbiale el punto y coma y póngale por coma. coma. Sí. Okay. Sí, ahí sí, así es. Ok. Entonces, Gracias. ahora muy bien, vámonos a la celda A6. Las 6. Ajá. Ok, entonces acá en la A6 vamos otra vez a validación. Validación. Tipo lista. Por lista. Y acá en el origen, ahí es donde vamos a cambiar y vamos a hacer uso de la función indirecto. Aquí mire, lista. Acá, igual. Indirecto, mayúscula, indirecto, paréntesis, le damos clic a la A3 y cerramos paréntesis. Mire, el origen. Vale.
era igual indirecto paréntesis. Celda A3. Celda A3, donde está provincia, ¿verdad? A donde dice provincia o mes, el que haya dejado seleccionado. Okay, y luego Va. cierro paréntesis. Cuando ya cierra paréntesis y damos a aceptar. Okay. Entonces, observe algo. Si yo tengo mes acá y en esta parte, mire, me aparecen los meses. Voy a marcar uno. Si yo acá tengo provincia, en la lista me aparecen las provincias. Pruébelo. Cambia el de arriba y luego cambia el de abajo. Y esto, aparte de ser con la función indirecto, estas se llaman listas dependientes. ¿Sí? Sí, Porque tengo. esta de acá abajo depende de la que está arriba. ¿Sí? Si yo aquí marco mes, aquí tengo mes. ¿Sí? Y puedo cambiar cualquier mes. Y puedo venir, provincia, y marco Arequipa, porque ahorita quiero el total de Arequipa. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a obtener ese? Sí, así funciona. Ok. Ubiquémonos ahí en la A9. A9. Y vamos a hacer la suma de Arequipa. ¿Cómo sería? Igual suma indirecto, selecciono la A6 y cierro paréntesis y paréntesis nuevamente. Ojo, cuando tenemos más de un paréntesis en uso, cada paréntesis de apertura debe tener el de cierre del mismo color. ¿Sí? Si yo no le pongo ese al final, me falta el paréntesis de cierre del negro que yo tengo acá. Entonces, tengo que ponérselo. Así. Hasta será, ¿verdad? Sí. Y cierro el Cierra doble paréntesis. doble paréntesis. Enter y me da como referencia, porque no le he puesto nada. Ah, es que falta un detalle acá. Hay que marcar para la suma. Tenemos que hacer los grupos para cada uno. Me va a decir usted, ay, y entonces vamos a tener que hacer todos esos grupos de una vez. Pues vamos a hacer así, mire. A marcar todo. Seleccione, sí, seleccionemos de la C2 a la H6. Ahora con ello vamos a la ficha fórmulas. Fórmulas. Luego, crear desde la selección en nombres definidos. Crear desde la selección. Crear desde la plataforma donde encuentro eso. Ahí en el grupo nombres definidos. Dice administrador de Ah, nombre, asignar nombre. sí, Ok, hay. ya está. Bien. Entonces, Asignación de nombre. sí, pero le vamos a dar crear desde la selección. Ah, sí, crear. Le doy ahí. Desde la selección y vamos a tener fila superior, columna izquierda. Es correcto. Ok, damos a aceptar. Y Entonces me da ahora sí. 5.930. Ah, Ajá. cabalas. Si yo selecciono estos valores, mire, 5.930. Si yo vengo y en lugar de ser Arequipa, le pongo Lima, al sumar estos valores, da 3.800. ¿Sí? Cambia acá. Recuerde que estamos trabajando con la celda A6. Si la celda A6 cambia, el valor acá me debe cambiar. 3.800 Lima,
Si Y yo le digo, figura 4.530. ajá, si yo le digo acá total de abril, mire, primero tengo que cambiar el mes, luego aquí marco abril y observe que el total ha cambiado. ¿Sí? Haga esos cambios. En la A3 ponga mes, en la A6 ponga abril y entonces al final el resultado es 3.990. Total abril de abril. Y ¿Sí? allí, Tiene que darle este resultado, 3.990. no, no me da eso. Algo Pero tengo que ya hacer. cambió. La A3 debe decir mes. En la A3 dice mes. En la A6 dice abril. Ah, ahí está el detalle. Vamos a ver. De la lista, seleccione abril. Y ahí Abril. tiene que darle este resultado. Sí, 3.990 es correcto. Ok, entonces, ¿qué aprendimos de la sesión 1? Vamos a ir finalizando. Está interesante, muchas gracias. Vaya, qué bueno. Así poco a poco vamos a ir conociendo esta función. Como dice Ángela, es bien interesante, es muy bonita y es bien práctica y útil. Vamos a hacerla un poquito comparada con buscar V, por ejemplo, que es otro tipo de función de búsqueda. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera aportar? Muy amable. Bueno, la verdad. Ya estamos. Hola, hola, teacher. Buenas Ajá, noches. buenas noches. Pues nada, aquí siempre tratando de aprender nuevamente Excel. Así que contento ahí que ya estamos nuevamente en este curso y pues muchas gracias ahí por aceptarnos otra vez en este grupo. No. Así que a echarle ganas, así como decimos, va. Yo por el momento desde el celular estuve trabajando, pero ya me voy a poner al día con la laptop. Así que espero seguir, me voy a estar poniendo al día con los videos que estén en la plataforma y pues saludos a todos y a echarle ganas. Okay, Jaime, gracias. Sí, ya ahorita nomás terminemos, yo subo el video y ya ustedes van a tener acceso a él, ¿ok? Okay, muchas gracias, Bueno, teacher. pues pasen feliz noche y nos vemos mañana. Feliz noche, teacher. Feliz noche a todos. Oh, Bendiciones. buenas Gracias, noches. Gracias. Gaby. Adiós. Adiós. Bien, voy a finalizar para todos. Gracias. Bueno.